la voz del barrio. Miren, señores, estamos aquí en el municipio de Bayaguana. Esta es la calle Duarte. Estamos en las afueras del Rubio, donde estas personas que... Déjeme subir inmediatamente. Ya les cuento ahora. Les cuento de una vez. Hay agentes policiales en la zona. Y miren lo que está pasando aquí. Es que estas personas están cansadas de limpiar esta parte de atrás de este negocio, debido a que las personas que residen aquí presuntamente están tirando basuras hacia abajo. Entonces, en este momento ellos están subiendo la basura. Están subiendo la basura para acá arriba, debido a la situación. Ahí vemos a Ambiori. Ambiori, esto te tiene, ¿cómo te tiene esta situación? Semanal, oye, semanal, tengo que pagarle 1,000 pesos a dos personas para que me limpien ese callejón. Y ese patio, mira, y ese plato también de ahí arriba. ¿El plato también? Claro, bueno, está limpio ahora porque yo tengo limpio, Exacto, entonces está cansado de esta situación, Ambiori. Claro, son semanal, son 1,500 pesos que toca para que me limpien eso, ¿verdad? Hay un video ahí que te tengo, oye, estoy limpio ahora mismo. Ajá. Como de maldad, tirando basura de una vez, ajá. Ajá. Eso cansa a uno, loco. Eso cansa la situación. Y abajo hay un supermercado, ahora sí. Ajá. Eso me trae problemas a mí, porque eso trae circunstancias, ¿tú me entiendes? Claro. Le traje su basura. Ahí vemos. Y la otra, donde tienen que botarla. Bueno, señores, ahí está la basura aquí arriba, que ellos acaban de subirla. Esto que está pasando aquí, esto es en el municipio de Bayaguana. Vemos a los vecinos cómo están preocupados porque le han subido la basura aquí arriba, hermano mío. Han cerrado las puertas. Miren la condición aquí, que todavía permanece basura en el patio de ese lugar. Los que lo tienen rentado nos dicen que no aguantan la situación. Ellos tienen cámaras en esta parte trasera de aquí y han observado que son presuntamente los vecinos de aquí arriba los cuales están lanzando los desechos, las basuras aquí abajo. Él dice que tiene video de la situación y en este momento, miren, señores, han subido la basura para la residencia. Periódico Altagama.net presenta La Voz del Barrio.